Kutxabank autoa segurua. Ekarri zeure autoa segurua eta prezioa jaitsiko dizugu. Seguru egoteko, Kutxabankera jo. Autoa seguruaren prima bezeroak gaur egun beste aseguruetxean duen modalitate berdinaren arabera eta titular berarekin egokituko da. Sustapen hau 2020ko maiatzaren 31 arte kontratatutako aseguruetarako da. Hala nahi bada, asegurua kontratatu denetik 6 hilabete arteko epea dago indarrean hasteko. En Irún, en calle Serapio Mújica 9, Merche Moda Hombre. Ahora de rebajas, descuentos de hasta el 60%. Moda para caballero, todo lo que necesitas para una boda, trajes para novios, padrinos, invitados, también ropa sport para todas las edades. Tenemos tallas grandes y además complementos, bufandas, cinturones, zapatos, gorros. Más de 50 años ofreciéndote el mejor servicio. Vístete a la última, vístete con Merche Moda Hombre. Estamos en calle Serapio Mújica 9, Irún. Es la imagen de Javier Martínez, Vesga, entrenando en casa, que es donde hay que estar, con motivo de la alerta sanitaria por el COVID-19. Ahí está Javier, a sus, iba a decir su edad, pero lo digo, 20 años y la voluntad. Arratsaldeon, buenas tardes. Estamos viendo a Javier Martínez Vesga entrenando en su domicilio. Es una manera de explicar que hay que quedarse en casa en una campaña relativa a la alerta sanitaria. La Sociedad Deportiva Santiago Tarra colabora, evidentemente, y vamos a recoger otros capítulos relativos al mundo del deporte. En estos momentos no vamos a entrar, evidentemente, en analizar cuestiones relativas al Real Unión o al Bidasoa Irún o a Erroibide o también al conjunto del EKNA de tenis de mesa, a Hondarribia y CAS Basket, al Txingu de Zaiza Rugby, en fin, a las entidades que habitualmente están con nosotros y comparten con todos ustedes las emociones del mundo del deporte, las emociones del día a día del deporte, que desempeña, como todos ustedes saben, ese papel sustancial en la sociedad. Ahora, evidentemente, ese papel queda relegado a un segundo plano por las cuestiones y circunstancias que todos ustedes saben tienen a la sociedad ahora movilizada en otro papel. Esta edición de Kirolak Gaur arranca, como ya dijimos en su momento, a través de Xavi Bermúdez y servidor, desde la responsabilidad de mantenerles informados sobre los diferentes acontecimientos en torno y que se circunscriben en torno a la situación actual, pero también, por ejemplo, una sección que inauguramos hoy es Nos vamos de cuarentena para saber dónde pueden estar personas vinculadas, no solo al mundo del deporte, sino a personas que desempeñan otro tipo de actividades en el exterior. Pueden ser irundarras o también hondarribiarras, endaiarras o aquellos que tuvieran una vinculación especial con la comarca del Bidasoa en diferentes facetas. Esas quizá en el capítulo deportivo ya les anunciamos que hoy estaremos con Carla Ortiz Boada. Está en Le Havre desempeñando la profesión de odontóloga. Vamos a estar con ella también y nos explicará cuál es la situación que se está viviendo en estos momentos en el hexágono en Francia, o al menos en esa zona norte de Le Havre, muy cerquita del Reino Unido, un puerto muy importante, con unas expectativas económicas en esa zona muy importante, que es donde supongo estará viviendo esa situación con un acento particular, y nos lo explicará. Carla Ortiz va a ser la primera protagonista. Para el viernes ya les anuncio la presencia de Ramón Guirau Larrañaga, un médico residente en Huesca, es historiador y también un hombre muy conocido a ese nivel, y para la semana que viene pues les voy anunciando otros personajes importantes. Javier Iruretagoiena Amiano, Javo Irureta, nos va a saludar desde Guecho, el antiguo futbolista del Real Unión, del Atlético de Madrid, del Athletic Club de Bilbao, entrenador, entre otros equipos, del Sestao, del conjunto del Real Oviedo, del Racing de Santander, del Logroñés, del Deportivo de La Coruña, de la Real Sociedad, del Betis, del Zaragoza en su momento. Por cierto, Gorka Echeverría fue segundo suyo en su momento en Zaragoza. Va a estar con nosotros también explicándonos cómo está viviendo esta etapa, esta cuarentena también, en casa, que es donde tiene que estar. También queremos localizar a Alejo Mancisidor, en fuera gran tenista y entrenador
está en Igualada en estos momentos y nos explicará. Bueno, van a ser algunos de los principales personajes. Nosotros también seguiremos con información práctica de Irún, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en la comarca del Bidasoa, Irún, Hondarribia, Hendaya. Ha habido un capítulo en la última semana importante en cuanto al cierre de las fronteras terrestres, todos los asuntos que sin duda están alterando la vida diaria de los habitantes de la comarca del Bidasoa y no de la comarca del Bidasoa. Pero la interrelación con esos habitantes implica evidentemente unas consecuencias directas. Por ejemplo, seguimos explicando algunos capítulos. Patrick Sequeira está todavía en Irún, tenía que haber participado en un torneo internacional con la selección de Costa Rica, ahí se mantiene en Irún Patrick Sequeira, el cancerbero del Real Unión, como también se mantiene el uruguayo, el central Álvaro Telis, los dos recogiditos en casa y viviendo esta experiencia a miles de kilómetros de su hogar, con una situación compleja también en Uruguay, nos lo explicaba un portavoz ahora de las autoridades uruguayas que nos sitúan quizá ya hace un par de semanas por aquí y por lo tanto pues era otro capítulo que teníamos que recoger, los dos hombres de la reunión, Patrick Sequeira y Álvaro Telis, que están en casa y evidentemente para los deportistas esto ha planteado, lo explicaba ayer el doctor Jiménez, planteado una serie de cuestiones importantes, como por ejemplo la alteración en su ritmo de trabajo, la alteración en la planificación para los deportistas. Por lo tanto, no pueden trabajar a ese nivel, la planificación individual conlleva una serie de situaciones totalmente diferentes a lo que es la planificación colectiva y a la realización de unos entrenamientos específicos desde lo que es la posición del club. Máxime en la posición de trabajar desde casa. Situación difícil. Sabemos que Ezcurdia, el pelotari, lo hace en un garaje. El material del gimnasio lo ha llevado a casa y ahí está trabajando el bueno de Ezcurdia en Arbizu, por ponerles un ejemplo. En su domicilio también, lo decía el doctor Jiménez, tarea de recuperación para John Azcue. Rehabilitación difícil, compleja, con alteraciones para Mikel Zabala, el extremo del Club Deportivo Bidasoa. O ya hemos visto días pasados a Iker Serrano trabajando en su planificación individual. Ocurre es que además se dedica con más intensidad, si cabe, a la cocina. Y es que la cocina es otro capítulo importante en relación a la preparación y la planificación de los atletas y de los deportistas, que con motivo de ello, y lo volví a insistir el doctor Jiménez, tienen que reducir la ingesta de hidratos de carbono. Hay que sustituir, evidentemente, esa situación, hay que reducirlo, decía ayer, en un 30-40%, pero fundamentalmente en los hidratos de carbono, hay que consumirlos si es posible hacia el mediodía, trabajar, evidentemente, y reducir la ingesta de alimentos para mantener y vigilar el peso. ¿Qué supone? Pues que el ritmo competitivo se pierde y hay otras situaciones que hay que resolver. Como pueden observar, muchísimos asuntos en esta edición de Kirolak Gaur, mundo del deporte, mundo social y también geográfico para saber dónde nos encontramos. Enseguida arrancamos y vamos a saludar directamente, además sin más dilación, a Javier Martínez Vesga, que es uno de los históricos responsables de la Sociedad Deportiva Santiago Tarrac. Nos ha enviado un vídeo ofreciendo una solución para su trabajo en casa, le estamos viendo ahí, al veterano o joven, como quieran ustedes denominarle, y conocido, archiconocido Javier Martínez, que es corresponsal de Piraguas de esta casa también, y que nos va a explicar todo este detalle. Javier, muy buenas tardes, noches, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Pedro. ¿Así entrenas en casa? Bueno, al final pasa lo siguiente, estábamos preparando un campeonato de España, teníamos un pico de forma muy bueno y claro, lo has explicado muy bien y lo ha explicado el doctor Jiménez ayer y yo con mi, que soy un joven de edad, solo tengo 64, pues lo hago un poco por disfrute, pero es una pena que esto no se puede imaginar la gente la forma como la va a perder nuestros deportistas. La primera semana todavía, aguantándote en casa o lo que sea, funciona. La segunda ya va decayendo, para la tercera casi se ha perdido toda la forma y para la cuarta ya tienes una desventaja total como empezar de cero. Eso, bueno, lo sé yo cuando era deportista pues de alto nivel, lo saben todos los que están de alto nivel y no te digo nada ya los olímpicos, ¿no?
Entonces, bueno, de alguna forma esto es, pues igual suena un poco a cachondeo y tal, pero bueno, sirve. A los 20 minutos, pues ya sudas como a los 30 minutos en el agua y cosas de esas. Entonces es importante porque, claro, la ingesta de hidratos de carbono, como has dicho, pues es directamente proporcional al tiempo que estás en casa. Cuanto más tiempo estás en casa, más kilos son cada semana y todo esto. Entonces algo hay que hacer, por lo menos, para que esté pare eso. Claro, es un gran problema para los deportistas. Estamos hablando de un problema que en cualquiera de los casos es secundario, en relación a lo que supone la alerta sanitaria y todo lo demás. Pero bueno, es una consecuencia que nosotros al menos tenemos que recoger, que no se obvie esa situación tampoco. Sí, bueno, nosotros estamos en el tema deportivo y de alguna forma, mira, yo lo que más me duele es el golpe psicológico, por supuesto, lo otro es lo primero, estamos en casa y hacemos un poco de broma o lo que sea, o nos entrenamos en casa, pero no salimos de casa, que es lo más importante, claro, para que no se propague. Pero luego las consecuencias, habrá llamarle un shock postraumático de todo tipo, pero en los deportistas, sobre todo en los de alto nivel, va a ser muy duro y de ayuda psicológica. Bueno, pues vamos a estar preparados. Yo supongo que la Sociedad Deportiva Santiago Tarrac también va a estar preparado para todo eso. La Federación Española de Piragüismo también. Federación Vasca, la Guipuzcoana y de la Internacional, porque sabemos que tienes un contacto fluido con Patxi Perurena, que es el presidente de la Federación Internacional. Supongo que preocupado también por todas estas cuestiones colaterales y porque todavía queda pendiente el asunto de los Juegos Olímpicos. Luego haremos un resumen de algunas de las actividades que ya quedan fuera del ámbito público, pero habrás hablado y estarás preocupado también por estas cuestiones. Pues mira, hace unos minutos hemos estado por WhatsApp ahí, pues eso, diciéndome a ver si podía usarme el vídeo para mandar a los franceses alemanes para que vieran que también se puede en la cocina de casa, porque le decían que, claro, los países están planteándose pues hacer un gueto con los deportistas, aislarlos en algún sitio, tal, pero claro, España, por ejemplo, que ya se llevan parados pues por lo menos una semana o más, porque la cosa no empezó hace 3 días, cuando nos han confinado ya del todo, ¿no? Entonces le he dicho que sí, que por supuesto que podía usar el vídeo. Hemos hecho un poco cachondeo, oye, pero me homologas la canoa o la pala y tal. Hemos hecho un poco de risas, porque yo creo que es cuestión de pasar, de matar un poco el tiempo también, aunque sea a las altas esferas. Y claro, me comentaba y hemos comentado que hoy mismo el COE pues se ha hablado con el Comité Olímpico Español, con el COI, Comité Olímpico Internacional, diciéndole que ya van en desventaja los deportistas españoles olímpicos, porque no pueden, o sea, tienen que estar en casa, mientras que a los otros los tienen, ya te digo, pues escondidos y esto, pero están entrenando. Entonces ya serían unos juegos descafeinados si los mantienen, y desde luego van a estar en desventaja países como el nuestro, que por obviamente, y es lo más serio, y no nos olvidemos, que aunque hagamos bromas, siempre lo más serio es quedarnos en casa y estar en casa y no contagiar a nadie y no ser contagiados, por el tema como es, porque nadie lo sabe, es mejor quedarse en casa, pero siempre habrá desventajas y cosas, porque hay países que te dejan ir a entrenar, otros un poco lo que es, pero a las altas esferas yo puedo decirlo porque estaba hablándolo, están mirándolo mucho y no sabemos si serán más tarde o se pospondrán para el año que viene o lo que sea. Por supuesto, unas carreras de mucha gente que paraban en los juegos de, o sea, cuando ya se celebren los juegos, que la Olimpiada se va a tener que ampliar de 4 años a, no sabemos, 5 años, 6 años. Es muy fuerte a nivel psicológico, a nivel deportivo. Muy bien. Que no se parece en nada a lo que es la epidemia, que la pandemia es mucho más fuerte. Muy bien. Bueno, pues el otro día veíamos imágenes de la Sociedad Deportiva Santiago Tarrac cerrando a Calicanto. Sí. De alguna manera estábamos observando toda repasando con aquellos trofeos, en la sala de trofeos, toda una historia de un club, y bueno, también viviendo una situación complicada, al lado el Estadio Ungal de Irún, luego íbamos al Polideportivo, en fin, cuestiones que hay que seguir respetando y hay que mantener. Que nadie salga de casa, ahí está Javier Martínez, de Santiago Tarrac, de la Federación Internacional, juez árbitro, trabajando
desde su domicilio, preparándose y explicándonos también algunos detalles y algunas reflexiones tras la conversación mantenida con el presidente de la Federación Internacional de Piragüismo, Patxi Pirurena. Javier, que gracias por estar con nosotros. Tendremos oportunidad de seguir en contacto y recordemos que estos capítulos relativos al deporte, por cuanto nos atañe, son secundarios, que todo el mundo tiene que respetar lo que tiene que respetar, las normas de las autoridades sanitarias en este sentido. Gracias, Javier. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros y volver a recordar a todos el mundo que en casa se puede hacer de todo. Exactamente. Javier Martínez Vega, gracias por estar con nosotros. Muscu para todos los amigos y por supuesto para las personas del mundo del deporte. Gracias, un saludo, buenas tardes, noches. Muchas gracias a un abrazo. O sea, dejamos a Javier Martínez, vamos cambiando también de argumentos, recordamos otros detalles del mundo del deporte, el aplazamiento, les recuerdo, al menos de una semana más, será complicada la reanudación en función de todas las situaciones y de las circunstancias y de la información que vayamos recibiendo de la Liga Sobal de Balonmano. Ya informaba la Asociación de Clubes de Balonmano, debido a este estado de alarma, la situación, al menos hasta sábado 28 y domingo 29, no habrá actividad. De momento, según la información de que recibíamos ayer, que ya les adelantábamos. También en surf se ha cancelado el Zarautz 2000, por lo tanto, el surf también una consecuencia inmediata y tampoco podrán viajar al otro lado del Bidasoa para practicar surf, pues muchas personas que habitualmente estaban realizando esa función, ni en Hendaya, ni en Donibane Lohizun, ni en Biarre, ni en Bidar, ni en Guetarí, al menos en las playas más cercanas, pues no se podrá practicar este deporte, el surf. También el mundo de los caballos, el coronavirus que puede con el Grand National, que se celebra en Liverpool, un gran clásico, y han quedado suspendidas las tres primeras reuniones, hablamos de atletismo ahora, del Diamond League, la prueba de Doha, el 17 de abril, y dos en China, días 9 y 16 de mayo. Estas son algunas de las referencias. Finalizan también las competiciones Superliga y Liga Verdola en voleibol, otra de las disciplinas que finaliza su competición. En ciclismo, la Paris-Roubaix tampoco, ni la Flecha Valona ni la Vuelta a Romandía, son pruebas centrales, ni la, evidentemente, obviamente, la Milán-San Remo, en este caso, ni la Flecha Valona, por supuesto que la Vuelta a Flandes. En otras categorías, la Vuelta al País Vasco, la Itzulia, no se va a celebrar, tampoco en otras categorías, la histórica subida a Gorla, el histórico Memorial Valenciaga, peligra también Legazpi para el mes de mayo. Por cierto, que el último en ganar una de las históricas, el trofeo Zumi en la categoría junior, fue Aymar Echeverría, un irundarra, obtuvo esa victoria y de momento el ciclismo queda paralizado. Vamos a ver cuál es la situación de la Vuelta Ciclista al Bidasoa. Estaba con mucha ilusión su coordinador central, Anchón Mendía, pero vamos a ver cómo se encuentra la situación relativa a la Vuelta Ciclista al Bidasoa. Complicada, en Legazpi está también complicado. Y bueno, pues son algunas de las referencias. La Paris-Roubaix también cae. El Roland Garros también cambia de fechas y en principio sitúa el 20 de septiembre como punto de arranque, con lo cual pues son las referencias que tenemos en relación al mundo del deporte como nuevos escenarios y nueva situación. Ya les decimos que en cualquier caso el deporte cumple y va a cumplir a rajatabla las normas que apliquen las autoridades a ese nivel. Por mucho problema que cause, los deportistas están especialmente concienciados y mentalizados sobre esa situación e iremos explicando poco a poco, lo irán explicando también desde esta casa, pues ese tipo de situaciones. Dejamos esta cuestión ahora de lado y buscamos otros argumentos ya en un ámbito más social e informativo aquí en esta edición de Kirolak Gaur. Entramos ya en otros aspectos. Estamos buscando asuntos relativos a la información de la comarca del Bidasoa. Nos centramos en Irún fundamentalmente, porque es verdad que desde el Ayuntamiento de Hondarribia están estudiando una serie de cambios, sobre todo en materia fiscal, dependiendo un poco de las decisiones
que se adopten en ámbitos superiores, pero en Irún el Departamento de Servicios Sociales ha contactado así con 2.000 personas mayores que viven solas. Xavier Rúdez, buenas tardes, noches. Arratsaldeon, buenas tardes. Pues efectivamente, tal y como decías, han sido casi 2.000 las llamadas que han hecho hoy en el Ayuntamiento de Irún, pues para contactar con estas personas de 75 años o más que viven en la ciudad. Se les ha preguntado por cuestiones de salud y también por todo lo relativo a esa red familiar. Ya sabemos que son unos días en los que nos toca estar en casa y es muy importante también pues tener al menos cerca, bien sea digitalmente, a los seres queridos para hacer pues más llevadero el tener que estar en casa. También les han preguntado por si necesitan algún tipo de fármaco, comida, todas estas cuestiones de primera necesidad que sobre todo en personas mayores a veces pues es difícil que tengan acceso a ellas por aquello de los problemas de movilidad, etcétera. Y bueno, también han contactado con el gobierno vasco, en concreto con el servicio de teleasistencia por parte del Ayuntamiento de Irún, para compartir información, ya que también gracias a este servicio pues se ponen en contacto por parte del gobierno vasco con personas que tienen una edad avanzada y que tienen también diferentes problemas de salud. Y bueno, la idea es compartir información para ayudar en la medida de lo posible, en este caso, a las personas que viven en Irún, Juan Pedro. Y hablando del teléfono, el 010. Pues sí, el 010 es el teléfono municipal que va a ampliar su horario. Va a estar de 8 de la mañana a 8 de la tarde funcionando estos días festivos que se nos avecinan, mañana Día del Padre y también el fin de semana, por lo tanto una ampliación de este teléfono que se puede utilizar para cuestiones que tengan que ver con información pues práctica en el municipio debido a este estado de alerta y también para una serie de servicios concretos que hagan falta a personas que los necesiten por cuestiones de urgencia. Días festivos que se acercan, evidentemente, con el Día del Padre y el fin de semana, con un puente, pero días festivos según calendario laboral. De festivo, nada, porque hay que quedarse en casa y sigue siendo la referencia. Además, por eso, los Bidegorris de Osimbiribil, Meaca y Puntiat se cierran, Xavier. Sí, efectivamente, es otra de las medidas que ha tomado el Ayuntamiento y no es la única, porque hablando precisamente de movilidad, hay que decir también que se están limpiando todos los días los autobuses urbanos de Irún. Se están desinfectando después de cada turno, una cuestión muy importante también para evitar el contagio en estos autobuses que tienen tantas zonas metálicas que parece que son zonas donde el virus puede quedarse y bueno, pues facilitar, digamos, el contagio. Por lo tanto, desinfección continua de estos autobuses para evitar contagios. Y bueno, ya para finalizar, en la nota que mandaba hoy el Ayuntamiento de Irún, una última cuestión, y es que la Policía Municipal sigue velando para que todas las normas impuestas por el decreto del pasado viernes se cumplan en Irún y hoy nos han dado nota de que ya se han abierto 20 expedientes a personas que no han cumplido estas normas que nos han llegado por parte del gobierno de España. Recordamos que las multas son multas que pueden superar incluso los 600 euros por no cumplir estas normas que recordamos son tan importantes para evitar el contagio y para evitar pues la enfermedad y muertes en su peor caso. Vaya. Así que, por lo tanto, las restricciones a ese nivel con una vigilancia especial por parte de las autoridades como consecuencia de la alerta sanitaria que estamos viviendo. Además, hay dos cuestiones relativas al aplazamiento de actos culturales además muy importantes y muy arraigados, uno de ellos en nuestro ámbito de influencia. Sí, efectivamente, dos conciertos que se han suspendido. Vamos a empezar con el primero de ellos, un concierto previsto para los días 25 y 26 de abril, la obra de Don Pasquale, organizada por la Asociación Lírica Luis Mariano, queda cancelada. Decían desde la organización que era la primera vez en 17 años que la Asociación Lírica Luis Mariano cancelaba un espectáculo. Han dicho, no obstante, que se recuperará ya de cara al año que viene, de cara al año 2021, en la nueva programación que realicen. Incluirán esta obra que lamentablemente no vamos a poder ver en el Centro Cultural Amaya el próximo mes de abril. Y otro más, el concierto de Joel López, que este tiene nueva fecha, se traslada al 4 de octubre. Estaba previsto para este domingo, finalmente se traslada, como decimos, para el 4 de octubre. Todas las personas que hayan adquirido entradas
podrán recuperar el importe de esta entrada si no quieren ir a esta nueva fecha, y los que prefieran quedarse con la entrada pues podrán utilizarla el día que se haga el concierto. Y bueno, en cuanto a otros espectáculos, también desde el área de cultura del Ayuntamiento de Irún nos han informado que están intentando reubicar en la medida de lo posible todos los espectáculos previstos para las próximas fechas, todos los que se puedan reubicarlos en otra fecha posterior. Por ejemplo, nos hablaban del concierto acústico de la joven artista Autumn, que estaba previsto para próximas fechas y que finalmente se ha trasladado al 30 de julio. Hay otros espectáculos que directamente han sido cancelados, como por ejemplo la actuación de danza Códice del 14 de marzo, el concierto Domingos de Cámara con Iñaki Dieguez previsto para el 15 de marzo, el teatro La Escuela de los Vicios, que estaba previsto para el 4 de abril, y otro concierto Domingos de Cámara de flauta, pico y clave, que estaba previsto para el 5 de abril. En el caso de estos conciertos, recordamos que todas las personas que ya tengan la entrada directamente recibirán el importe en su cuenta corriente en los próximos días, y si la entrada ha sido adquirida en la oficina de turismo de Luis Mariano, habrá que ir a la propia oficina a recuperar el importe. No obstante, también nos indican desde el ayuntamiento que estos espectáculos podrían volver a realizarse, pero que de momento están cancelados y quizás alguno de ellos pudiera tener nueva fecha. Gracias, Xabel Rodríguez. Buenas noches, un saludo. Un saludo. Y nosotros ahora nos vamos de cuarentena. Queremos saber cuál es la realidad de algunas personas vinculadas a la comarca del Bidasoa, a Irún, a Hondarribia, a Hendaya, o vinculadas con la propia comarca, que estuvieron en su época, qué es de ellos, dónde están, qué hacen en estos momentos en sus hábitos profesionales y personales, cómo están viviendo esta situación. Hoy nos vamos a ir hasta Le Havre, nos vamos a ir de cuarentena hasta Le Havre, y allí, en esa importante ciudad de Normandía, está Carla Ortiz Boada, a la que en unos instantes vamos a saludar. Queremos saber cómo está viviendo esa experiencia y esa situación. Pues nos vamos de cuarentena. Las personas de la comarca del Bidasoa, Irún, Hondarribia, Hendaya, cercanas o vinculadas, no tienen por qué ser de la comarca del Bidasoa, o que tuvieron una vinculación con la comarca del Bidasoa, queremos saber dónde están, qué hacen, cómo están viviendo esta situación. Primer punto de referencia, primera comunicación con Carla Ortiz Boada, es una hondarribiarra, la macho creo que es irundarra, y el Aita es Hondarribiarra. Queremos saludarle ya. Está en Le Havre, en Normandía, al norte de Francia. Carla, muy buenas tardes, noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Pues bueno, nada. ¿Cómo estáis viviendo, o en este caso, cómo estás viviendo la situación que se ha planteado recientemente en el Estado francés y endurecimiento de las medidas impuestas? Y habéis vivido lo que en estos momentos estamos experimentando aquí por el WhatsApp, por el teléfono y por las herramientas tecnológicas, pero daba la sensación que el Estado francés de momento iba a pasar de largo esa situación. Ya ha llegado también, ¿verdad? Eso es, o sea, yo ya hace pues casi una semana que yo veía que en casa pues ya empezaban que sí iban a cerrarse, que sin teletrabajo, que sin todo esto, y aquí pues estaban muy tranquilos, la verdad. No, parece ser que no veían la situación que había al lado, y bueno, estamos convencidos que iba a llegar. Y nada, desde ayer, bueno, el lunes por la tarde que hicieron, Macron hizo la... pues eso, la habló y dijo que nada, que entraba también en estado de emergencia, y que y se ha planteado pues lo mismo que allí, ¿no? Teletrabajo y todas las medidas de seguridad posibles. Uh-huh. Carla Ortiz es odontóloga, estudió en Madrid, y yo creo que le llamaron inmediatamente para trabajar en Le Havre, que es un puerto importante, es una de las columnas vertebrales de la zona de Normandía, muy cerquita del Reino Unido también, y por lo tanto llevas un año, según nuestras referencias, en la zona. Eso es, llevo pues un año y un mes. Sí, un año y un mes. ¿Cómo te has adaptado a las exigencias meteorológicas de la zona? Históricamente llovía mucho. Ahora no sé si por otras circunstancias pues os habéis podido amoldar mejor, o estás más cómoda, o cómo estás.
Pues la verdad es que ha sido un poco raro, porque cuando llegué el año pasado, en mes de enero, hizo un tiempo increíble. O sea, el mes de febrero fue casi sin abrigo por la calle y todo el mundo nos decía pues que no era lo normal, que no, o sea, que no nos acostumbrásemos a eso. Yo iba con una idea de que iba a hacer malo todos los días y bueno, pues fue un poco de cambio. Pero es verdad que, bueno, desde que volví de Navidades ha hecho un tiempo horrible. Todos los días lloviendo, gris, no ves mucho el sol y bueno, ha empezado a hacer bueno esta semana, así que ha sido un poco irónico toda la verdad. Ya, porque bueno, estabas advertida de esas variables meteorológicas del agua, supongo, y ahora os ha tocado pues este buen tiempo con motivo ya del endurecimiento de las medidas por parte del gobierno francés. ¿Cómo se expresa la gente? ¿Cuál es la primera reflexión? ¿Qué reacción has visto entre los habitantes de Le Havre? Pues mira, la verdad que creo que bastante parecía la de allí, porque bueno, cuando dijeron lo del estado de emergencia, mucha gente no hizo caso y salía a la calle. Yo vi fotos de Donosti y toda la gente en la playa paseando, que era un poco de broma. Pero aquí está pasando un poco lo mismo, porque desde que lo dijeron el lunes por la tarde, yo tengo aquí un balcón y la verdad es que veo bastante gente andando por la calle. Todavía, bueno, no he llegado a ir al supermercado porque hice una compra grande el fin de semana, pero supongo que será un poco también locura. Un montón de gente. Veo como que no se están tomando muy en serio la situación, la verdad. Pero bueno, supongo que empezarán pronto la policía y tal, andar por las calles, y espero que se pongan las pilas, porque vamos. Estarás, evidentemente, hoy en día las circunstancias así lo permiten, la tecnología también permite acceder a la información, estás totalmente informada, evidentemente, por realidad y por la madre de la situación que se está viviendo aquí, claro, y estás viviendo de cerca lo que tienes al lado de casa, en Le Havre, entonces habrá ahí un desajuste de momento, pero todo llegará, ¿verdad? Claro. O sea, yo estoy viendo que lo que está en casa está llegando aquí, entonces me doy cuenta que eso, que vamos un poco un paso atrás, pero que todo va a llegar lo mismo que allí vamos. ¿Estás sorprendida de la reacción de la administración francesa en este caso? ¿Os han dado alguna explicación? ¿El mundo sanitario en el que evidentemente te mueves ha tenido alguna reacción particular después de esta situación, nueva situación planteada? Pues mira, a nivel de las clínicas dentales está siendo todo bastante desastre. Bueno, sé que allí también, pero aquí vamos. El lunes yo fui a trabajar normal, pero a sabiendas de lo que estaba pasando, el Colegio de Dentistas nos mandó un mail informando de que deberíamos de dejar de hacer todo lo que vienen siendo, pues, todo lo que viene siendo usar turbina, por así decirlo, y simplemente coger urgencias dentales, en lo que no teníamos tanta exposición y tanto contagio. Y eso fue el lunes, y a partir del martes, yo trabajo en una mutua, pues cerró todas las clínicas, han abierto simplemente una en la que nos vamos a ir rotando los dentistas, y supuestamente deberíamos de recibir las mascarillas que se necesitan para esto. Pero todavía no las hemos visto, y la verdad es que está siendo un poco caos, pero bueno. También hay déficit de mascarillas, por lo tanto. Eso es. O sea, hasta ahora las mascarillas normales, por ejemplo en Francia, en cuanto empezó todo esto, prohibieron la venta en las farmacias y solo te vendían si tenías el carnet sanitario y te los daban. Pero la verdad es que lo que vienen siendo las mascarillas especiales para esto, que no son las mascarillas normales, todavía no las hemos visto ni nos las han mandado, así que no sé. ¿Estáis en un momento de cierta incertidumbre en estos momentos a ese nivel? Sí. O sea, literal, de que yo, pues mañana, por ejemplo, me toca cubrir la urgencia en la clínica, no tengo las mascarillas que necesito, el colegio hoy nos han enviado un mail diciendo que hasta que no recibamos las mascarillas supuestamente no deberíamos de trabajar. Conozco otras clínicas que no van a abrir hasta que no reciban las mascarillas, entonces estamos un poco, pues, que no sabemos muy bien lo que hacer, la verdad. Claro, en otras facetas, en otras situaciones, dicen que las dificultades acrecientan el ingenio. Aquí no se trata de acrecentar el ingenio, aquí es cuestión de seguridad, ¿no? Efectivamente, y al final, pues lo que intentamos también es atender a estas urgencias, porque también, si no atendemos estas urgencias, estas personas van a ir al hospital, y esto precisamente es lo que no queremos, que se colapse todavía más.
¿Cómo estás viviendo el día a día? Bueno, ¿podéis hacer deporte justo e individualmente? En tu caso, no sé si eres practicante habitual o por necesidad o por lo que te gusta. Y luego, ¿el día a día cómo es ya a partir de la entrada en vigor de estas medidas? Pues, a ver, yo, por ejemplo, vivo con mi compañera de piso, que también es dentista, y pues intentamos, nada, tener un poco de rutina, despertarnos, desayunar, pues hacer un poco siempre lo mismo, estar informadas, ver lo que está pasando. En cuanto al deporte, a la calle obviamente no podemos salir, y pues lo que podamos hacer en casa, pero es así, vamos. Muy bien, pues habrás hablado también con tus compañeras y tus compañeros de Hondarribia, tus amigos, tus amigas a ese nivel, y bueno, pues supongo que también os habrán explicado cuál es la situación que se está viendo aquí, con los AITAS también, evidentemente, y habrá que tratar de superar esa situación, estar a la expectativa, y también el Consejo General, llamamiento para todo el mundo, en este caso para los telespectadores, mantener esa conciencia que hay que quedarse en casa, Carla. Eso es lo más importante, cuanto antes hagamos caso, antes saldremos de esta, así que tranquilidad y hacer caso a lo que nos digan, nada más. Y de momento en Le Havre. Eso es. De momento con calma y tranquilidad en Le Havre. Yo no sé si llegaste de casualidad a Le Havre, ¿te llamaron cuando estabas estudiando o fue una elección de alguna manera porque querías salir? Yo pensaba que estabas te lo he dicho anteriormente, con Erasmus, no, llegaste directamente. Sí, o sea, a ver, yo estudié en Francia y luego ya me vine, bueno, a hacer la carrera fui a Madrid. Entonces, pues yo tenía ahí pues la ventaja de que sabía francés y a mí me habían dicho que pues por esta zona se necesitaban muchos dentistas, que se cobraba mejor, que estaban mejores condiciones, y pues busqué un poquito y me lancé, la verdad. Pues nada, te queremos agradecer porque has abierto esa sección, nos vamos de cuarentena, a todas las, queremos agradecer especialmente, la has abierto como persona de la comarca del Bidasoa, en este caso una hondarribiarra. Tu amacho es de Irún, vamos a ir matizando ahí, no sé, entre la Ita y la Ma y tú mismo, pero bueno, todo queda en casa, entre Irún y Hondarribia, también en Daia. Buscamos también personas vinculadas a la comarca del Bidasoa que estuvieron desempeñando responsabilidades en su momento, con lo cual pues estamos todos enfrascados en esta referencia, y eres la que has inaugurado esta sección. Y estamos muy, muy contentos que estés bien y que nos puedas contar tu experiencia y vuestra experiencia, en este caso desde la localidad de Le Havre, es una importante ciudad portuaria, a nivel económico trascendente, a nivel marítimo, y allí está Carla Ortiz Boada desempeñando su función profesional, es odontóloga y es la primera persona que nos ha contado sus experiencias en este momento, basada fundamentalmente en la realidad de unos hechos que tienen que resolverse desde la responsabilidad social y que tienen su gravedad. Carla, ¿alguna cosa más desde, aprovechando esta circunstancia que nos puedes comunicar desde el lado? Pues que nada, eso, que hagamos todos mucho caso a lo que nos dicen y que nada, espero poder volver pronto. Muy bien, pues un abrazo muy fuerte, gracias por estar con todos los telespectadores de Teledonostia, Canal Chingudi. Un abrazo. Vale, merci. Agur. Pues nosotros nos marchamos, hemos tenido esa referencia relativa a la primera protagonista que ha abierto la sección. Nos vamos de cuarentena. El viernes estará Ramón Guiraula Arrañaga con nosotros. El lunes tenemos también más protagonistas, Javier Iruretagoyena Amiano, Javo Irureta. El martes estará también con nosotros Alejo Mancisidor, el entrenador de tenistas, extenistas también, para que nos valoren desde sus zonas de influencia, desde sus ámbitos, cómo están viviendo esta situación, este estado de alarma. Hoy hemos estado en Le Havre con Carla Ortiz Boada. Y por nuestra parte, nada más, un saludo muy cordial. Arratsaldeon eta gabon. Seguro de coche Cuchabank. Trae tu seguro de coche y te bajamos el precio. Véalo seguro.
Ven a Cuchabank. El ajuste de la prima del seguro de auto se realizará para la misma modalidad y titularidad de la póliza actual del cliente en la otra compañía. Promoción válida para contrataciones hasta el 31 de mayo de 2020. Se permite la entrada en vigor hasta 6 meses desde la fecha de contratación del seguro. En Irún, en calle Serapio Mújica 9, Merche Moda Hombre. Ahora de rebajas, descuentos de hasta el 60%. Moda para caballero, todo lo que necesitas para una boda. Trajes para novios, padrinos, invitados. También ropa sport para todas las edades. Tenemos tallas grandes y además complementos. Bufandas, cinturones, zapatos, gorros. Más de 50 años ofreciéndote el mejor servicio. Vístete a la última. Vístete con Merche Moda Hombre. Estamos en calle Serapio Mújica 9, Irún.